Había una vez dos chicas que se llamaban Dora y Juanita. Ellas tenían 16 años. Dora tenía pelo rubia y Juanita tenía pelo roja. Dora y Juanita eran muy simpáticas y muy bonitas. Dora medía 6 pies de altura y Juanita medía 5 pies y 7 pulgadas de altura. Dora y Juanita eran los mejores amigas y hacían todos juntas. Ellas fueron abandonadas en la escuela secundaria. Ellas se escaparon de casa, así estaban sin hogar. Ellas fueron muy pobres. Ellas vivían en un banco de parque en la ciudad de Nueva York. Ellas no tenían hermanos y hermanas. Dora y Juanita eran privadas de comida y tenían hambre por la mayoría de la noche. Fue muy triste. Ellas iban a la pizzería a veces porque no era cara y el dueño era muy simpático. Un día, ellas vieron un anuncio por una lotería de 5 millones de dólares. Ellas decidieron entrar en la lotería. Pasaron 2 semanas y los resultados de la lotería llegaron. ¿Lo puedes creer? Dora y Juanita ganaron 5 millones de dólares. Ellas eran tontas ya que no sabían el valor del dinero. Ellas no lo utilizaron sabiamente. Tan pronto como tuvieron el dinero, ellas compraron un ático de un edificio de apartamentos de lujo en Park Avenue. El ático costó 3 millones de dólares. Después, ellas compraron un Rolls Royce rojo por 1 millón de dólares. El Rolls Royce tenía 2 asientos y era un coche deportivo. Como ellas todavía tenían más dinero, ellas fueron de compras. Ellas compraron la joyería de oro y plata, los bolsos de Louis Vuitton y Gucci, los cinturones de Versace y Gucci, la ropa, etc. Después de ir de compras, ellas se dieron cuenta de que todo su dinero fue gastado. Estaban tan enfocados en ir de compras que olvidaron de gastar el dinero sabiamente. Deberían haber comprado la comida, las bebidas y las medicaciones. Necesitaban dinero, así que decidieron vender algunas de sus cosas. Vendieron su Rolls Royce por las bicicletas. También vendieron parte de su joyería, bolsos, cinturones y ropa. Tenían un puesto de limonada para recaudar más dinero. Recaudaron $200 del puesto de limonada. Con este dinero, Dora y Juanita compraron comida. Ahora que estaban contentas, ellas decidieron volver a la escuela. Finalmente, fue el momento de tomar una buena decisión. Ellas montaron en bicicleta a su escuela y comenzaron su vida nueva. Dora y Juanita aprendieron que deben gastar el dinero sabiamente. Ellas también aprendieron que deben trabajar por su dinero. Dora y Juanita dieron cuenta de que la posibilidad de ganar la lotería otra vez era casi imposible. Vieron felices para siempre. ¡Adiós! Pero qué clase rumba, papá, pa' la que lo coge noche, que no recuerdo. When we record in school doesn't make sense. The porn doesn't make sense, Rio. Much fire. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía, pero que compadre. Mi coche, coche, coche.